60 minutos. Bien, como lo habíamos anunciado, estamos en comunicación telefónica con Laura Reyes, la mamá de Kiarita, que ya tiene su nuevo corazón. Recién estábamos hablando un ratito fuera del aire. Buenas noches, Laura, ¿cómo estamos? Buenas noches, aquí muy felices, las dos, las tres. Kiarita ya con su nuevo corazón, el trasplante fue muy, muy bueno, se haga todo bien. Y bueno, hoy le sacaron el tubo respirador a ella, le pusieron una bigotera y mañana parece que ya le van a hacer caminar un poquito. Hoy estuvo haciendo ejercicio de brazo y pierna. Así que recuperándose de maravilla, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Sí. Bueno, todo Yapeyú, nuestra familia, la familia de aquí de base, obviamente del canal, y todos estábamos pidiendo muchas oraciones. Y me imagino que un poco más tranquila, ¿no? Después de un año, o por ahí más de un año, de esa larga espera que por ahí se hace, que se hace infinita, ¿no? Que se hace muy larga. Así es, un año justito que estuvimos acá y bueno, llegó el llamado tan esperado también. Quiero agradecerle a esta familia jujeña que, a pesar del dolor y que estaban pasando por este momento, pensaron en otros niños y donaron los órganos. Y bueno, gracias a ellos, Kiara y otros niños tienen el órgano que necesitan, tienen esa segunda oportunidad de vida. Bueno, realmente muy, muy contenta, muy agradecida a todos, al equipo médico también, que como le dije a la doctora cuando me preguntó, le dije, yo confío en ustedes, es algo que ellos hacen siempre, ese trabajo, esa profesión, sé que lo hacen con todo el... ¿Cuántos doctores participaron en la cirugía, Laura? ¿Cómo? ¿Cuántos doctores participaron en la cirugía, digo? ¿Cuántos niños hizo todo? No, ¿Cuántos doctores participaron en la cirugía de Kiara? Yo estuve con ella en huérfano, habían tres, y después me hicieron salir a mí, pero es todo un equipo grande. Claro. Bien, duró bastante la operación, ¿no? ¿Cómo? Duró bastante la operación, digo. Sí, la operación duraba entre 4 a 6 horas, me dijeron a mí. Claro. Sí, duró bastante. Horas interminables para ustedes, que me imagino que estaban pidiéndole a Dios y a la Virgen, obviamente, pero bueno. Arrodillada, afuera de la parte ahí donde estaban operando a ella, arrodillada, fuera de quirófano y pidiéndole a Dios en oración que todo salga bien, porque, bueno, era una operación de riesgo también. Totalmente. Y bueno. Totalmente. Bueno, ahora simplemente a esperar cómo evoluciona, ¿no? El corazoncito ahí en Kiara, digamos, pero hasta ahora va todo bien. Hasta ahora va todo, pero todo, absolutamente todo bien, gracias a Dios. Gracias también a toda la gente que está orando por ella, a la gente de Yapeyú, a todo Corrientes, porque también sé que están de muchos lugares. Muchísimas gracias. Las oraciones llegan a Kiara y ya está tranquila, está contenta, tuvo un poquito de miedo, pero después se le pasó y bueno, todo el tiempo quiere que yo esté de la mano de ella, así que estamos acá de la mano, claro. En las dos, ella duerme, pero se despierta y me dice, dame la mano, mamá. Claro. Kiara estaba consciente, digamos, ¿no?, de la operación que tenía que pasar, ¿no? Claro, sí, estaba ya consciente desde el primer día que llegamos acá a Buenos Aires. Claro. Ya estaba tratada con psicólogo, tanto ella como la hermanita, como yo, las tres estábamos preparadas para lo que venía y bueno, y aparte los médicos. Bien, ahora un poco más tranquila, lo decía hoy cuando comenzábamos la conversación, sabemos todo lo que pasaste, inclusive con la escuela, con las licencias, que no fue nada fácil. Y ahora simplemente a seguir cruzando los dedos, como decía al principio del programa, a tirarles la buena energía para ustedes, la mejor de las intenciones y la mejor de las bendiciones, obviamente, para salir adelante y volver a una vida normal directamente. Así es, fue totalmente un cambio muy, muy brusco, una sociedad totalmente diferente a la nuestra, tenemos diferentes costumbres y bueno, y costó un poquito que ella se
se incluyan dentro de esta sociedad, pero bueno, tuvieron que hacer la escuela presencial porque así seguían los médicos, y bueno, y con ansias de volver a casa, ¿no? Con Chiarita sana, con Cristi, volver al trabajo, volver a la escuela. Hoy estaba contando hoy en el programa que cuando su maestra recibe la noticia, recibe la información de que llegó el corazoncito para Kiara, se le hizo un nudo en la garganta y se quedó tan emocionada que no podía hablar y no le podía contar a sus compañeritos. Y cuando los compañeritos se enteraron, festejaban a full, digamos, ¿no? El corazoncito de Kiara. Sí, mandaron audio, la enseñó también. Muchísima gente me dijo que no durmió en toda la noche, sí, haciendo oración por Kiara, acompañándome. La enseñó Rosa, los compañeritos de ella, que ya está tan ansiosa por volver a casa y poder estar de nuevo con sus compañeros, familiares, tanto Priscila como ella, las dos. Y bueno, gracias a Dios. Se terminó la espera. Y la importancia, lo decíamos hoy al principio del programa, de la donación de órganos, ¿no? De tomar conciencia. Sabemos que es muy difícil porque tiene que, una familia tiene que perder a un ser querido, digamos, pero esta donación de órganos, en esta ocasión, tanto Kiara y otros chicos pueden seguir adelante, ¿no? Claro, sí, la bondad en ese momento de dolor, en pensar en el otro, en pensar en otros niños, y la verdad que agradecida y a todos realmente. Totalmente. Yo agradezco muchísimo a todos porque me ayudaron, porque mire que tuve tiempos difíciles tanto económicamente como en el trabajo con todos, y siempre estuvieron unidos a mí, me apoyaron. Me ayudaron porque hicieron rifas, hicieron beneficios para nosotros poder movernos acá, para poder mantenernos, porque mi sueldo se achicó muchísimo. Totalmente. Con el tema de dejar de cargo y quedarme con las pocas horas que tenía. Yeah. Así que realmente muy agradecida con toda mi provincia. Bien. Y especialmente con mi APC. Me imagino que todavía no descansaste nada, Laura. Me imagino que no descansaste nada. No duermo y no me animo a dormirme porque Kiara se despierta y ella quiere mi mano y yo tengo miedo de que ella se asuste cuando vea todo, cuando se despierta y ve todos los cables. Ella también empieza a preguntar por qué este, por qué el otro. Y bueno, entonces ella quiere mi mano para sentirse segura y yo quiero estar despierta para que ella no tenga miedo. Totalmente. Y todo es un proceso que va, todo un proceso porque va a pasar. Totalmente. Dios quiere, hoy le sacaron el oxígeno, mañana le sacarán otra cosa y así mientras ella va a las puertas. Lo peor ya pasó, así que lo bueno. Ahora estar, bueno, con la mejor energía, sé que la gente va a seguir rezando, orando, digamos, para que Kiarita esté pronto aquí en Yapeyú, y con sus compañeritos, y bueno, y usted también pueda volver a su vida normal y volver con sus chicos y a su escuela también, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Juan, por la comunicación. Y agradecer a Dios por el corazón de Kiarita, a los médicos, a la familia del donante, al pueblo de Yapeyú, a toda la gente de Corrientes, a toda la gente de todos lados que siempre nos acompañaron en oración, porque como he dicho hoy, se siente muchísimo el acompañamiento. Me ayudó muchísimo a ser fuerte cuando a veces uno por ahí siente que todo se le cierra, pues bien, nos decían a las dos, acá estamos. Gracias. Qué bueno. ¿Cuáles son las indicaciones ahora, Laura? Y ahora ella está, acá vamos a estar más o menos 10 días, si no es menos, me dice la doctora, todo depende de la evolución de ella. Uh-huh. Y bueno, después tenemos que quedarnos en control, también depende de la evolución de ella, 3 meses más o menos acá. Claro. En Buenos Aires, cerca del hospital. Y bueno, va a salir con otros medicamentos, no los que ella tomaba, así que está todo eso, me van a ir indicando cómo darle, me van a ir enseñando para que cuando... porque ya sale con algún medicamento también. Seguramente. O sea, no con tanto como tomaba, pero desde bebé, pero va a salir con
con algo de medicación. Totalmente. Bueno, son 3 meses que va a pasar volando, estoy más que seguro. Y sabés, Laura, que podés contar con nosotros, obviamente aquí con la familia base, con la gente aquí del canal, con mi familia también, de mi parte, podés contar con nosotros para lo que quieras, para lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, don Juan. Bien, no te robamos más tu tiempo, vamos a seguir rezando y bueno, besos. Voy a verme de mi mamá. Un cariño enorme para Kiarita, un cariño enorme para ella. Y después, bueno, cuando sea su tiempo, cuando vuelva aquí a Yapeyú, nos encantaría que esté con nosotros aquí en el canal para charlar un ratito con ella y darle un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Bien, gracias. Hasta luego, hasta luego. Bien. Ahí tenemos la comunicación telefónica con Laura Reyes, la mamá de Kiarita. Realmente me emociona mucho porque pasaron prácticamente un año desde que nos enteramos de que Kiarita necesitaba un corazón. Y no es fácil, más que nada, cuando es por un chico, ¿no? Sabemos que existen muchos accidentes en diario, pero por lo general son gente grande. Y por eso lo vuelvo a reiterar, la importancia de la donación de órganos. Sé que la familia que pierde a un ser querido está atravesando un momento que es incomprensible, ¿no? Que no tiene respuesta, que no es muy difícil tratar de hacerle entender de que un ser querido se ha ido. Y tomar esa decisión de donar los órganos es muy importante. Es muy importante porque conocemos que hay una tan larga lista de espera de tanta gente, tanto de niños, que por lo general no es tan común, ¿no?, que un niño necesite un órgano, pero en esta ocasión, Kiarita con 7 años, si no me equivoco, estaba necesitando un corazoncito y bueno, ya lo tiene y vamos a seguir rezando por ella para que siga evolucionando de la mejor manera y obviamente, como decía Laura, en esos 3 meses que pasen volando para que pueda venir aquí de nuevo acá a la localidad y volver a la escuela y volver a jugar con los chicos y verla con esa sonrisa tan hermosa cuando la vemos en las fotos. Creo que en ningún momento Kiarita bajó los brazos, igual que su mami, que su hermanita, que toda la gente que la quiere. Y bueno, por eso estamos muy, muy, muy contentos, muy emocionados. Te propongo, Santiago, una última pequeña pausa y enseguida regresamos. ...60 minutos...